¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la armadura de Kratos, pero antes vamos a mandar saludos especiales para nuestros amigos Son David King, para Raquel, Uplefut Igori, para Kriger de Oaxaca, a nuestro amigo José Antonio Pulido Álvarez de Tabasco, para Rolando Caballero, quien ha creado su escudo de Capitán América para su pequeño, y para nuestro amigo Geo Luna, quien creó su propio casco de gladiador con un toque personal. Bien amigos, para crear las espadas del caos del personaje Kratos, vamos a ocupar los siguientes materiales que son engrudo, papel, cartón comprimido, una regla, tijeras, un plumón. Ocuparemos dos pijas de una pulgada, alambre, dos palos de madera de 20 centímetros con un grosor de una pulgada. Vamos a necesitar cinta adhesiva, foamy para moldear, 2 metros de cadena de plástico, así como una placa de unicel con un ancho de 1 centímetro. Comenzamos. Como primer paso, vamos a realizar la plantilla de la espada de la siguiente manera. 1. Bien amigos, antes de trazar nuestra espada del caos, vas a agarrar tus trocitos de madera y le vas a poner la pija en uno de los extremos, auxiliándote con un desarmador, y le vas a dejar una pequeña distancia para poder realizar un ganchito con el alambre y unir la cadena de plástico. Una vez que tengas ya tu hoja, es de tamaño oficio, vas a hacer lo siguiente, auxiliándote con tu regla y un lapicero o lápiz, vas a marcar los siguientes puntos. Midiendo de arriba hacia abajo 15 centímetros, vas a poner un punto y en el otro extremo harás lo mismo. Vas a trazar una línea horizontal de esta manera. Y este espacio es el que vamos a ocupar, y recuerden que mide 15 centímetros este pedazo. Posteriormente vas a marcar un punto a los 4 centímetros, igual midiendo de abajo, de arriba hacia abajo, y uno de abajo hacia arriba a los 2 centímetros. Y lo mismo vas a realizar en el otro extremo para poder trazar dos líneas más de forma horizontal. De esta manera te deben de quedar la primera y la segunda. Tenemos tres líneas, 1, 2, 3, y nos van a servir como guía para trazar nuestra espada de esta manera. Vas a tomar de referencia el ángulo superior izquierdo y vas a trazar una línea curva de esta forma. Aquí no he ocupado medidas porque son trazos muy pequeños, solo quiero que veas la figura que voy realizando, y de esa forma te vas a guiar para realizar la tuya desde la comodidad de tu casa. Esta parte de abajo tiene una especie de sierra y únicamente la vas a unir. Aquí sí te voy a poner un punto a los 13 centímetros para que te sirva de referencia. Hasta ahí te debe de quedar el último pico, y de ahí en recta. En la parte superior es muy parecida, son trazos curvos, realizar una especie de sierras y finalmente aquí te vas a guiar con un punto a los 11 centímetros y de ahí será recto.
De esta manera terminamos de trazar la plantilla de la espada de Kratos. Vamos a ocupar también el centro que vas a dejar un espacio aproximado de 2 centímetros y prácticamente vas a realizar la misma figura que tienes en el exterior, porque esta pequeña figurita la vamos a ocupar para darle volumen a nuestra espada en cada una de sus caras. De igual manera, aquí ocupas tu regla para que te salga el trazo recto. Y de esta manera tenemos nuestra espada del caos. Continuamos.
desglosamos y recortamos la plantilla de nuestra espada. Recortamos 2 de cartón para cada una y 3 de unicel para crear volumen, como pudiste observar. También le hemos puesto algunas capas de papel. Vamos a dejarla secar para poder continuar con nuestro siguiente paso, que será realizar el desvanecimiento con el foamy para moldear en todo el filo de nuestra espada, así como la base de la empuñadura y en la parte posterior. Continuamos.
trabajar, realizamos cada uno de los detalles de esta espada utilizando el foamy para moldear, así como le pusimos unas capas de papel para que nuestras espadas adquirieran totalmente dureza y rigidez. Vamos a realizar el último paso, que será pintarlas. Para eso vamos a ocupar aerosol color negro, aerosol color plata, esmalte color oro, esmalte color plata, un poco de barniz para madera, así como pinturas acrílicas color blanco, rojo y amarillo. Continuamos. Terminamos las espadas de Kratos. Como pudieron observar, primero la pintamos todo de negro y le dimos los acabados en color plata a la hoja y color oro las partes de la empuñadura. También hemos realizado en el contorno un acabado simulando fuego, pero si es de tu agrado únicamente tenerlas
en color metálico, de esa manera las puedes realizar. Espero que les haya gustado y les sirva de apoyo este tutorial para que realicen las suyas desde su casa. Hasta la próxima.